Creo que todo el mundo se ha sentido muy feliz, o por lo menos muy, con mucha satisfacción, por el que el hermano y mejor amigo Iván Ruiz haya sido designado director de Radio Televisión Dominicana. Es un puesto que lleva responsabilidad y que estamos seguros de que Iván Ruiz la va a honrar. La Radio Televisión Dominicana es una televisora estatal y para los que le gusta hacer ruido por nada, el puesto que tiene Iván Ruiz aquí en el show del mediodía y en un programa Énfasis, que son modelos de producción televisiva, pues no choca con la labor que va a hacer en Radio Televisión Dominicana. Aquella es una labor dirigencial, política, y estas son labores técnicas, profesionales, laborales, son diferentes. Y la Radio Televisión Dominicana, para los que no lo recuerdan, tuvo sus etapas de gloria y en algún par de momentos fue la televisora número uno de la República. La era de Trujillo, que era única. Yo no la vi en la era de Trujillo, pero me dicen que fue gloriosa. No pude verla, pues yo no había nacido cuando Trujillo. Me dijeron que usted iba a la semana aniversaria. ¡Qué barbaridad! Yo iba a la semana aniversaria. ¡Qué barbaridad! Me hubiese gustado haber nacido con Trujillo. Por la experiencia que se adquiere. Pero el caso es que Radio Televisión Dominicana en los tiempos de Petán fue modelo de América. Y hasta 71, 72, 73, los años 70, también fue una televisora de competencia, la primera televisora del país. E incluso el show del mediodía estuvo ahí en Radio Televisión Dominicana en algún momento. De repente hicieron salir esos programas estelares, se instalaron aquí, Color Visión pasó a ser la televisora número uno hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y Radio Televisión Dominicana cayó al puesto de Cenicienta que siempre ha tenido. Y cuando llegó Balaguer en el 86, ¿verdad? La levantó, porque en el gobierno Jorge Blanco, que fue que la llevaron a Cenicienta, a más Cenicienta de la cuenta, a Tuey de Can fue que la derrumbó. A Tuey de Can, ¿recuerda que lo nombraron director de Radio Televisión Dominicana? Yo no estaba aquí todavía. ¿Cómo que no estaba aquí? Oye, ¿tú estabas ahí? Oye. Ahora, ¿nadie ha nacido? No. ¿Nadie ha nacido? El caso es que a Tuey duró como 2 meses de director de Radio Televisión Dominicana. Para resolver un impasse que había ahí, la desbarató, la derrumbó. Después Adriano Rodríguez, el empresario Adriano Rodríguez, que trabajaba aquí en Colorvisión, la tomó la dirección y la levantó hasta Georgie Rodríguez, que fue el último gran director de Radio Televisión Dominicana floreciente. Fue con Georgie Rodríguez. Después de Georgie Rodríguez para acá, no ha levantado cabeza. Pero con Iván a la cabeza, ahí está Iván juramentándolo, mi gran amigo y hermano, Elis Pérez, ¿se no se pone viejo? Un profesor. ¿Y para qué tú quieres que se ponga viejo? ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Entonces, Elis Pérez, mi gran hermano y amigo Elis Pérez, un experto en comunicaciones y turismo y comunicaciones televisivas, le está tomando, que es el presidente del Consejo de Administración de Radio y Televisión Dominicana, le está tomando el juramento. Le deseamos toda la suerte del mundo a Iván. Antes de irnos a la pausa, debo presentarle, vamos a hacer el desfile de moda. Hay un desfile de moda que quiero que ustedes vean, sobre todo las chicas. Ahora que viene Semana Santa, que vienen estas cosas, un desfile de moda. Es un desfile de moda de ahora, de estos días, de 2 o 3 días, de la Semana de la Moda de Milán. Milán, Italia, Milano, en Italia. Es una ciudad del norte de Italia, quizá la ciudad más desarrollada, porque es una ciudad industrial también, más desarrollada que tiene Italia, fronteriza con Francia.
Italia tiene ciudades potentes, muy potentes. Sí. Por ejemplo, tiene a Nápoles en el sur, tiene a Roma en el centro, tiene a Italia, a Milano en el norte, tiene a Florencia y a Venecia por otro lado. Te digo, ustedes nunca van a ir ahí. No. Vaya. Creo que el único que ha ido a Florencia y Venecia soy yo. Sí. Después de aquí no ha ido nadie. Pues no le gusta gastar. El caso es que allí se hicieron este desfile de Giorgio Armani. Y es un desfile para la historia. El desfile primavera-verano. De este y del año que viene. ¿Verdad? Sácamelo del satélite, Faustino. Mírenlo aquí. Diferentes texturas y diferentes cortes y diseños, tanto para damas, también para caballeros. Hay diseños ahí en Armani. Yo soy de los que siempre ha vestido de Armani, en corbata, en traje, de Armani. Y esos diseños, pues son diseños muy populares. No es pré-aporté, porque una cosa es pré-aporté, que es la ropa barata que hacen algunos diseñadores para las grandes masas. Y otra es la alta costura para la gente de dinero que puede comprar unos trajes y unos vestidos con confecciones mejor terminadas. La gran mayoría de la tela, de la seda que se confecciona esa ropa, viene de ahí mismo, de Italia, de Como. Como es una de las grandes ciudades italianas también. Creo que aquí no la conozco, yo sí la conozco porque está en el lago, en el lago Como, y he ido ahí a ese lago. Allá estuvo Jennifer Lowe en estos días, en la ciudad de Como, en el lago, con el nuevo novio que tiene, Ben Affleck. Pues sí, y ese desfile, que usted ve la espectacularidad que Giorgio Armani le pone siempre a su ropa, es el desfile que ustedes, la ropa que ustedes van a ver ahora en verano, primavera, verano, y también que se prolonga a las estaciones del próximo año de Giorgio Armani. Ya incluso está en muchas boutiques ya esa ropa. Y me imagino que aquí ya se han encargado de esos diseños espectaculares de Giorgio Armani. Y por último quiero decir que ahí hay tres modelos dominicanas desfilando en esos desfiles. Ustedes no las reconocen o poco las reconocen porque a las modelos las transforman en el maquillaje y en el peinado y en el look que le dan el aspecto, ¿verdad? Para que poca gente la reconozca. Porque si la reconocen, entonces sería una figura común y corriente. Vamos a la pausa.